Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras. Comenzamos demoliendo mitos de la política. Comenzamos la transmisión número 95 con bastante demora por un problema técnico. 5 y 37 minutos, 5 y 37 de la tarde aquí en Bogotá en nuestra última transmisión de este. Colombia, mañana vamos a aparecer en el aire, pero no vamos a aparecer en el aire virtual, sino que vamos a aparecer en el aire real, literalmente, volando de vuelta hacia Alemania y recomenzaremos naturalmente las transmisiones el día viernes. Vamos a desembarcar el jueves, pero tarde por allá, así que recomenzamos el día viernes con una charla espectacular ya planificada, ya acordada, ya cerrada con Adrián Zelaya. Ya vamos a presentar muy pronto la información con todo lo referente a la charla. Por primera vez va a participar Adrián Zelaya en el canal, así que todo el mundo invitado a esa charla el día viernes. Mientras nosotros todavía por aquí vamos a realizar esta última transmisión desde Bogotá con el foco en las últimas novedades del de frente de guerra, de la guerra en Ucrania, naturalmente, ya que aparecieron novedades importantísimas. De hecho, comenzamos a presentar algo de esto hace algunos días, estas novedades, estos avances verdaderamente decisivos de Rusia y... El día de hoy vamos a presentar la continuidad de ese análisis eh, aquí con todos ustedes. Ya gente conectada desde el distintos lugares del de mundo, como siempre nos acompaña Beatriz Pulido en la moderación. Comencemos directamente con lo nuestro, queridos demoledores y queridas demoledoras, este el mapa, esta la línea de contacto, todos los iconos básicamente relativos a los avances rusos en el marco de la contraofensiva rusa a lo largo de todo el frente pero con objetivos locales, contraofensiva iniciada como respuesta a la fallida ofensiva ucraniana de el verano del año pasado, del año 2023. Bueno, comencemos con lo más importante, la gran batalla de finales de 2023 y principios de 2024, la batalla por Abdipka. Eh, recuerdo una vez más las cuestiones eh, generales, contextuales respecto a esto. Eh, el porqué de la importancia de Abdipka, el porqué de su ubicación estratégica. Abdipka, como recordábamos el otro día en nuestra última transmisión sobre este tema, Abdipka representa la ciudad ucraniana más fortificada de todo el frente, incluso más que Bakhmut. ¿Por qué esto? Bueno, porque en primer lugar, esas fortificaciones comienzan en el año 2000. 14, eh, inmediatamente después del Maidán y el inicio de eh, los levantamientos de eh, los eh, ciudadanos prorrusos dentro de, eh, dentro de, de Ucrania. Eh, además, desde el inicio, esta ciudad representa la plataforma de lanzamiento de los ataques hacia Donetsk. Donetsk, una vez más, representa la capital del de Oblast de Donetsk, eh, eh, el más importante de los dos Oblasts eh, en los cuales comienza un levantamiento de los ciudadanos, de las personas contra el gobierno ruso surgido tras el derrocamiento del presidente Yanukovych como producto de el Maidán. Bueno, los dos focos de le del levantamiento prorruso comienzan en Donetsk y Lugansk, pero el principal punto aparece aquí, no por nada, sencillamente, porque esta este Donetsk no solo representa la capital de Donetsk, sino también la ciudad más importante, la ciudad de mayor población, con alrededor de un millón de habitantes, si no recuerdo mal, con lo cual este lugar de aquí, ¿sí? la línea de contacto en dirección hacia Ucrania. Inmediatamente aparece como estratégica por el mantenimiento del frente y por la posibilidad de su utilización como plataforma para los ataques contra Donetsk ininterrumpidos desde 2014 y también con objetivos civiles. Naturalmente, el momento de Finalización de estos ataques recién aparece eh, cuando comienza la ofensiva rusa. A partir de entonces, por primera vez los habitantes de Donetsk entre comillas aparecen en paz, aunque en una paz relativa, porque la guerra aparece a muy escasos kilómetros de allí, pero no presenciamos los eh, bombardeos, perdón, los ataques eh, de artillería cotidianos como todos los días desde 2000. 14 en adelante. Esas las razones generales para la importancia de esta fortificada ciudad, Abdipka, y sobre esto además aparece un factor adicional, la decisión de Ucrania de realizar una defensa a cualquier precio de esta ciudad, como en Bakhmut, en una guerra de desgaste, en una guerra de atrición. Eh, las ciudades, los puntos en el mapa no presentan una importancia estratégica en cuanto a su tamaño, en cuanto a su posicionamiento, sino más bien en cuanto a la cantidad de recursos vertidos para el mantenimiento o la conquista eventualmente de esos territorios. Bueno, así como en Bahmut, el mando político en contra de eh, la sugerencia del alto mando militar ucraniano determina una defensa eh, a cualquier precio, lo cual generó enormes pérdidas para Ucrania. Bueno, aquí lo mismo y ese representa un factor adicional en cuanto a la importancia de esta ciudad. ¿sí? Voy presentando todo desde el principio muy lentamente porque ya van apareciendo síntomas del de final de esta batalla. Entonces quiero recapitular todo para que comencemos en dos minutos nomás con eh, las novedades de estos últimos días y el, el principio del final. Pero quiero contextualizar todo, por eso toda esta explicación. ¿Qué más como contexto de esto? Bueno, la operación... Rusa básicamente presentaba desde el inicio tres puntos de ataque con el objetivo de generar básicamente un embolsamiento. En el canal deliberábamos con Fernando Moragón, con Guillermo Laferriere, incluso con Rodrigo Gallardo, deliberamos durante mucho tiempo, cuando recién comenzaba esto, deliberábamos sobre el tipo de embolsamiento. Si Rusia quería un embolsamiento total con un cierre, Sí, de esta ciudad, o si quería un embolsamiento operativo a la Bajmut, como en Bajmut, con un embolsamiento no total, pero sí suficiente para que las vías de acceso a la ciudad aparecieran sí, aparecieran bajo fuego de artillería, aparecieran bajo el control de los fuegos rusos. Esa es nuestra, nuestra reflexión inicial, nuestro. En nuestras deliberaciones iniciales. Ahora bien, eh, las batallas, eh, como los partidos de fútbol de alguna manera, pueden comenzar de cierta forma con una planificación ofensiva por parte de los rusos, defensiva por parte de eh, los ucranianos, pero a medida que van apareciendo hechos, van, van aconteciendo... Hechos, sí, van apareciendo avances, van apareciendo retrocesos, las fuerzas van determinando en cada punto de ataque o de defensa eh, la capacidad del oponente. Bueno, comenzaron a aparecer eh, cuestiones adicionales, como en cualquier desarrollo de una batalla, comenzaron a aparecer cosas no esperadas, no previsibles. Este es el punto, la guerra no siempre comienza con una planificación, pero en el medio, en el medio aparecen imprevisibles. Y a partir de ahí los buenos estrategas, los buenos generales rectifican, reacomodan, eh, redireccionan esa estrategia inicial con miras al objetivo final, en este caso la toma de la ciudad por parte de los rusos, según esas novedades. ¿sí? ¿Cuáles las novedades? ¿Cuáles los elementos eh, novedosos o cuáles los puntos no esperados o los puntos de dificultad encontrados? por Rusia en, este inicio, en el inicio de esta operación. Bueno, el primero de ellos apareció por aquí, en esta zona inicialmente. ¿sí? Por aquí debían una vez más realizar los avances desde el sureste de la ciudad para como una de las pinzas para el embolsamiento, pero de repente aparecieron muchas dificultades acá. Esto comenzó a presentar muchísimas dificultades por sobre todas las cosas, por el trabajo de minado de eh, las defensas ucranianas. ¿sí? Rusia realizó eh, muchísimos intentos, eh, algunos avances también, en realidad esto comenzó mucho más abajo, mucho más abierto, pudo generar, pudo materializar avances, pero en determinado momento aparecieron demasiadas pérdidas en el cruce de estos campos minados. ¿sí? Segundo elemento novedoso, una vez o segundo acontecimiento significativo para los rusos desde el eh, inicio de esta operación con tres eh, patas o tres columnas de ataque. Por la columna norte, inicialmente Rusia realizó avances muy significativos y en relativamente poco tiempo, por sobre todas las cosas hasta las vías del tren, algo importantísimo, porque hasta ese entonces... Las, esta, esta red de ferrocarriles determinaba básicamente el acceso a la ciudad de eh, los vehículos blindados, de los tanques, del combustible, de las tropas. Básicamente representaba la principal forma de aprovisionamiento de la ciudad, con lo cual el avance hasta eh, las vías del tren determinó naturalmente un avance muy significativo para Rusia. También la toma justo ubicada al costado de las vías del tren del famoso Tericón, esta escombrera, sí, la escombrera correspondiente a esta planta industrial de coque. ¿Por qué la importancia de esto? Por la altura. Ahí recordarán seguramente los encarnizados combates hasta la colocación de la bandera rusa en este lugar. Incluso recuerdo un video de un dron destruyendo la bandera rusa puesta en la punta de esta escombrera, básicamente una lomada, un cerro de alguna manera de escombros. Finalmente, bueno, fue restablecida la bandera rusa ahí. Hasta ese momento, las cosas por el flanco norte para los rusos aparecían dentro del plan original. Pero, pero de repente cuando quisieron el cruce de las vías del tren en dirección hacia este pobre por aquí, ¿sí? con el objetivo del embolsamiento, y en dirección directa también a la planta industrial para acometer el principal punto de fortificación dentro de esta ciudad ya de por sí fortificada, bueno, ahí comenzaron a colisionar, ¿sí? colisionar con defensas muy aguerridas de los ucranianos al punto que a punto tal que los rusos un día realizaban eh, la captura de la parte sur de este pobe, al día siguiente lo reconquistaban eh, los ucranianos lo mismo con respecto a lo mismo con respecto a los terrenos ubicados a la, a, al otro lado de las vías del tren en dirección, esto de aquí, en dirección hacia eh, la planta química. Los rusos pudieron conquistar esto, pero no pudieron av eh, realizar, realizar avances más allá de esto, o en algún momento lo realizaron, pero después retrocedieron. Bueno, por ahí avances iniciales, pero después mayores dificultades a las... Eh, previstas o a las planificadas originalmente. ¿Dónde aparecieron para los rusos las novedades positivas? Bueno, curiosamente en el lugar menos pensado. Eh, una vez más, recuerden, ataque flanco por arriba, flanco por abajo y flanco por el sur, ¿sí? O flanco oeste, sureste y flanco sur. Bueno, en realidad al principio los analistas deliberábamos sobre la lógica de... Este ataque, el ataque en el flanco sur, ya que en esta parte de aquí, incluso un poquito más atrás, perdón, vaya, en esta parte de aquí, aparecían, ahí aparecían las defensas más duras de Ucrania en Abditka. ¿Por qué? Bueno, porque ahí claramente al otro lado de esto comenzaba la zona de control ruso. Entonces, según la previsión inicial, acá esto aparecía esto prácticamente infranqueable y los objetivos básicamente respondían a estos avances por arriba y por abajo eh, pero bueno curiosamente aquí no pudieron realizar los avances buscados sí en parte pero no de manera completa y aquí lo mismo y curiosamente en la zona supuestamente más fortificada rusia comenzó a generar avances muy mucho más allá de lo previsto inicialmente en estos, en estos ataques por el sur, solo querían generar de alguna manera pinchazos, ¿sí? para que no pudieran las defensas ucranianas de Abdipka realizar una... Asignación de todas sus fuerzas para la contención del de avance norte y el avance sur, sino que una parte también debiese aparecer aquí, debiese aparecer asignada aquí. Entonces, ese ataque de distracción finalmente comenzó a generar. Eh, objetivos eh, o um, resultados no esperados, ¿no? Interesante, pero esto básicamente la, la dinámica de la guerra, de demoledores y demoledoras, lo mismo que un partido de fútbol, yo remacho siempre con esto, uno comienza con un plan táctico, pero después comienza el partido. Y ahí los buenos jugadores y los buenos director, directores técnicos van redeterminando, van redireccionando según eso. Bueno, en los lugares eh, de mayor expectativa, dificultades y por el contrario, en el sur, avances inesperados. ¿Cuál es el primer avance inesperado? Cierto que buscado por Rusia, naturalmente, pero inesperado en el sentido de que el objetivo, la prioridad no aparecía, no aparecía por aquí. Bueno, en primer lugar, lo recordarán, la toma de toda esta zona industrial a partir de una operación eh, poco ortodoxa con la construcción primero de un túnel llevado a cabo, acá presentamos los videos, un túnel construido por eh, mineros rusos o mineros eh, sí, de esta zona, eh, prorrusos o ucranianos prorrusos o como los quieran llamar, mineros de esta zona, toda esta zona de mineros, bueno, ellos generaron un túnel muy, muy grande, una explosión enorme y la salida de las tropas rusas por detrás de, en ese entonces, el frente ubicado en esta zona y a partir de entonces, la conquista de esta parte. ¿sí? Es el primer avance inesperado. Una vez tomado esto, otro avance inesperado a partir de la tarea de inteligencia rusa, ya no con un túnel construido por, o excavado por los eh, mineros eh, prorrusos, sino por el descubrimiento de una tubería. Una tubería ubicada por aquí sí y a partir de esto aquí también presentamos correspondientemente los, los videos de esos trabajos en silencio a punto de que según el relato de los participantes eh, cuando debían realizar ob obras en el túnel naturalmente ruidosas eh, obra obras trabajos de eh, con soldadoras sí para la, la apertura de alguna manera de un, un, una rendija en estos túneles muy gruesos, bueno, acompañaban esos trabajos con eh, bombardeos de artillería para que... Detrás del ruido de las bombas, apareciese el ruido de las máquinas adentro del de túnel, así de cinematográfico esto. Realmente, en algún momento, si esta operación la hubieran realizado los estadounidenses, ya habrían aparecido Netflix, ya habrían presentado las series sobre esta operación. Quizás en algún momento, a pesar de todo, también aparezca una película, una serie sobre esta operación verdaderamente de locos, pero exitosa, porque a partir de ahí los rusos pudieron ascender a la superficie, reaparecer en esta zona. En, este, en ese momento esta zona aparecía dentro de los territorios eh, ucranianos, ¿sí? controlados por, por Ucrania, y eso determinó un avance ruso porque pudieron generar, por un lado, la sorpresa de quienes acometían desde, comenzaron a, en la zona de frontera, Rusia una vez tomado esto por sorpresa, comenzó con ataques contra la línea oficial de defensa y cuando los ucranianos querían ayudar a esas defensas con el avance de suministros de tropas, de repente aparecían sorprendidos aquí por las posiciones rusas y naturalmente la zona defensiva o las posiciones de defensa de Ucrania presentaban una debilidad porque debían responder a los ataques por el sur, pero también a estos ataques opresivos por el norte. Esa es la situación hasta hace... Apenas una semana, si no recuerdo mal, por aquí, efectivamente. Demoledores y demoledoras, este es un video sobre esa operación, pero publicado recién el día de ayer. Bueno, Esta es la imagen de un dron ruso en ese momento, documentando la salida de los soldados de ese túnel y el avance en. Sigiloso, en completo silencio, primero por esta sonita boscosa de ahí, y después hacia esas dachas, hacia esas tres calles. Eh, ahí ya las dachas o las casas, no, algunas dachas, otras, algunas casitas un poquito más importantes. Dachas llaman a esas casitas de fin de semana simpli, sim, simples, eh, con techos a dos aguas, por lo general tan comunes en las novelas de Tolstoy, de Dostoyevsky. Casas de fin de semana eh, de, las clase, de la clase media rusa, básicamente. Bueno, esa la un detalle nada más, el video de la toma por sorpresa, eh, muy sigilosa de esas posiciones de los rusos, y a partir de ahí la rotura del de frente, ¿sí? Por el sur. Por otro lado, en otro lugar, también inesperado, ante. La resistencia, una vez más, presentada por Ucrania, tanto aquí como aquí. Bueno, Rusia comenzó cuando la línea de contacto aparecía. Ahí comenzó a realizar distintas incursiones a lo largo de todo este frente y con buenos resultados hasta que hace apenas unos días, finalmente los rusos pudieron conquistar esto de aquí. ¿sí? La línea en ese entonces aparecía así y por aquí. ¿sí? Esa es la línea anterior de contacto. ¿Me acompañan hasta acá demoledoras eh, y demoledoras? Bueno, esto nosotros lo presentamos hace tres, cuatro días como un ataque, como un, como un avance decisivo. Y podía generar eh, dudas eh, en cierta medida porque en cuanto a la cantidad de territorios tomados y en cuanto a las fortificaciones ubicadas aquí no, no, no presentaban características sobresalientes. Pero, pero, claro, esta zona tomada por los rusos aparecía unida a este espejo de agua. Con lo cual los rusos generaban, a partir de la toma de esto inmediatamente, un frente unido hasta aquí y, ya que por el otro flanco, el flanco oriental, habían realizado avances hasta esta zona más o menos, entonces de repente generaban toda la posibilidad de la toma de esto, la toma de esto y el embolsamiento del principal punto defensivo ucraniano ubicado aquí. Sí, vamos a realizar aquí, vamos a presentar esto desde más cerca. Aquí la imagen satelital con la enorme cantidad de trincheras, y de esta la, es esta, la principal fortificación rusa, hasta el momento los rusos habían generado, hasta la toma de estos, perdón, hasta la toma de estos territorios aquí, los rusos habían podido generar esto, básicamente, un acercamiento a esta postura, pero no un embolsamiento. Bueno, desde la toma de esto, sumado al espejo de agua, ¿sí? de repente esta, defensa aparece prácticamente embolsada y con la obligación de retroceder, ¿sí? Por eso en nuestro primer análisis sobre los posibles pasos de Rusia después de la conquista de esto, bueno, qué aparecía. Primero, bueno, primero un avance hacia la derecha con el objetivo de conquistar todo esto y generar el embolsamiento de esta posición fortificada. ¿sí? Y en efecto, en efecto, al día siguiente, después de la toma de esto, comenzaron las tropas ucranianas ubicadas en estas hileras, comenzaron a retroceder. En ese entonces la línea parecía por aquí, por ahí arriba, y los rusos pudieron conquistar todo esto de un golpe. Y esto sí, ahora ya comenzamos con las últimas, últimas novedades, según los mapeadores el día de hoy, por eso este tanque ruso aquí, habría realizado ya avances hasta esta zona de aquí, con lo cual efectivamente después de esto los rusos ya habrían conquistado todo esto de aquí. ¿sí? Así de significativo esta hendidura, esta cuña, esta penetración hacia la ciudad en una zona poco esperada. Con la utilización de la propia geografía, de, ¿sí? con el uso de este espejo de agua. En el momento, nosotros lo recordábamos de la toma de esto, las tropas ucranianas ubicadas por aquí podían realizar un retroceso por aquí, e incluso inicialmente por aquí, pero después ya no, porque esta zona ubicada entre el lago y el avance ruso ya parecía básicamente. Bajo los, el control de los fuegos rusos en esta zona. Así que eso aparecía cerrado prácticamente, solo alrededor del lago, la única posibilidad de salida. Y efectivamente, en el día de hoy, la confirmación. Eh, bueno, aquí la muestra con mucho cuidado de los ataques de Rusia contra. Sinceramente, este un video. Van apareciendo, con, con, con el correr de las horas, van apareciendo videos eh, geolocalizados. Este, el de ataques rusos. Al, pero bueno, este no he visto y no quiero. Bueno, esto, ningún problema. Aquí, una, una de los, aquí, uno de los eh, ataques contra. Eh, contra, contra. Un, esto, un tanque ruso. Recuerden que esta. Attack. Sí, esta es la forma de verificación de las cosas cuando los ucranianos acometen un ataque contra un tanque ruso, entonces confirmada la presencia, bueno, gente por ahí, no queremos las imágenes truculentas, hay también soldados por ahí. Bueno, esta es la confirmación, perdón que lo presente así de pero no quiero, sin querer presentar un video de eh, un muerto o un ataque contra un soldado, los mismos si ucraniano o ruso. Eh, esa es la política de nuestro canal. Bueno, cuando aquí de repente ataques con drones eh, contra posiciones rusas, evidentemente confirmada la toma de esto por Rusia, pero una vez más, la última novedad, esto, y por eso muchos mapeadores ya están presentando esto aquí, incluso Suriyak también, ya están presentando esto como tomado por los rusos. Este video de recién también lo voy a presentar con mucho cuidado porque esto apareció recién. Ah, esta sí, este este ya visto. Este básicamente una de las últimos puntos de resistencia adentro de esa especie de cómo llamarlo cueva eh, fortificación. Bueno, eso atacado con drones rusos y tomado por los rusos. Así que esa es la primera novedad por un lado. Sí, presentamos una vez más este. Esto y hacia allí. Ya habrían conquistado todo esto, con lo cual en poco tiempo más eh, desactivado ese punto de defensa. Ahora, ¿cuál es la novedad más importante del día de hoy, demoledores y demoledoras? Bueno, este pequeño pero muy significativo avance. Y de hecho, quiero recordar que hace tres días lo presentamos también como próximo paso de los rusos. Una vez hecho esto... Y establecimos que comenzaba una operación para allá con miras a esto de aquí, al embolsamiento de, esa, de esta posición fortificada. Y por otro lado, lo presentamos aquí como próximo paso de los rusos: un avance hacia las vías del tren para la conquista de estas pocas callecitas. Hasta el día de hoy, esto presentaba algo así: el avance ruso hasta aquí. Bueno, ¿qué iba a comenzar? la búsqueda de la conquista de estas tres calles, tres o cuatro callecitas, ¿sí? en zona urbana. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de Rusia? Y ahora confirmado con esto de aquí, toda esta zona nueva, confirmado que los rusos iban a querer eso. Porque de esa manera, con una cuña metida aquí, básicamente Rusia genera la rotura de la unidad de Abdipka como fortificación defensiva aquí esto por hacia allí sí por un lado la ciudad y la zona sur y por el otro lado el área más impenetrable de todas la planta industrial. Básicamente algo así como una Sobstal, recuerdan las, los combates, los últimos combates en Mariupol, toda la ciudad tomada, pero esa ciudad industrial de asobstal resistiendo los bombardeos durante semanas, ¿sí? una planta industrial con edificios de la época soviética, esos edificios de las industrias metalúrgicas, las industrias químicas, edificios de múltiples. Plantas de hormigón armado, unas columnas tremendas, eh, subsuelos, unas ciudades subterráneas, verdaderamente fortificaciones, recuerdan a esas películas de, 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 de ciencia ficción, ¿sí? de, de esos futuros distópicos de una ciudad completamente fortificada, subterránea. Eh, bueno, básicamente algo así aquí en esta planta, esta planta industrial, con la posibilidad incluso de. Eh, la, el atesoramiento o la, 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 la tenencia de tanques en los subsuelos protegidos de, eh, eh, de los bombardeos y de los ataques con drones, este el punto principal, el nodo de la defensa, y hacia allí, básicamente hacia el sur de la ciudad, el envío de tropas y de aprovisionamiento, con lo cual, si los rusos generan esto, entonces aparece el resto de la ciudad prácticamente a la espera de su toma final, de su conquista. ¿Sí? Bueno, ese es el objetivo y efectivamente a partir del día de ayer comenzaron a aparecer eh, las primeras eh, imágenes eh, geolocalizadas de estos ataques. Un punto más, quiero recordar de lo dicho. Aquí el avance ruso hacia aquí con el objetivo de el corte de esta relación entre la ciudad y la fábrica, cuál la única posibilidad de aprovisionamiento si los rusos conquistan todo esto de aquí hasta las vías del tren, bueno, esta callecita de aquí o eventualmente algo así. Así y así. Por eso también habíamos determinado que este punto de aquí determinaría o representaría muy pronto el principal punto de aprovisionamiento lateral sí por esta zona de la ciudad con las tropas y los eh, eh, sí, el combustible el alimento las armas los vehículos blindados los equipos militares provenientes de aquí aquí aparecía la clave y efectivamente con el correr de las horas comenzaron los ataques con bombas FAB a lo largo de toda esta futura línea de comunicación. Aquí presentamos, aquí uno más, por ejemplo, recién. Aquí algunas imágenes, ¿sí? De alguna manera las, las, las imágenes con el correr del tiempo y la aparición de, nuevas, de, de nuevos videos van convalidando todo nuestro análisis de lo que iba a comenzar de aquí a poco tras. Ese avance ruso definitorio, esa cuña, efectivamente, aquí, abajo, a lo largo de esa línea de aprovisionamiento, con. sin música, sin música, sin música. Eh, uno ahí, ¿dónde más? Aquí también. Esto, si no recuerdo mal, con. Esto con toda la pinta de. Eh, no recuerdo si este es el video de los ataques eh, con munición termobárica de los TOS-1, los sistemas de lanzallamas. Eh, puede que ese anterior no, pero el de ahora sí. Esto sí, eso sí, es un ataque con eh, munición termobárica de. Rusia en esta zona de conexión entre la planta industrial y el resto de la ciudad. Eh, más ataques aquí también de los rusos documentados el día de hoy, esto sí, con seguridad, todo de TOS, como lo llaman, TOS-1, los eh, lanzadores eh, rusos de munición termobárica, de estos sistemas de lanzallamas nada más feo que la muerte de alguien con uno de estos sistemas. sí, porque generan recuerden dos eh, olas de choque. Eh, una de ellas, naturalmente, una ola de fuego. pero antes de eso, la, eh, eh, una ola de vacío. sí, la, semejante explosión antes de eh, comenzar genera la extracción del aire, recuerden que para una combustión debe aparecer aire y, el aire y la combustión, cualquier explosión, genera el consumo del aire, ¿sí? La, la, sí, la desaparición de ese aire. Bueno, con la desaparición repentina de ese aire aparece de repente una ola de falta, de, de ausencia de presión, una ola de vacío, esa es la palabra, y eso determina la destrucción interna de los órganos por... La, el, el vacío antes inmediatamente antes de esa nube de fuego así que un arma verdaderamente terrible los sistemas lanzallamas eh, de cualquier tipo en este caso los eh, rusos eh, qué más qué más podemos esto lo vamos a presentar en dos minutos eh, más, más eh, imágenes de ataques acá sí que bueno acá con eh, y este bueno con eh, desde el aire esto con eh, toda la pinta de ataques eh, aéreos ¿sí? de misiles y de bombas lanzadas por la fuerza aérea rusa en dirección a una vez más hacia el, la interrupción de el, la comunicación entre la planta industrial y el sur de la ciudad. Eh, esto ya lo habíamos eh, presentado. Quiero presentar alguna cosa más de aquí. Bueno, aquí también ha, eh, ataques hacia, una vez más, lo predicho, sí, ataques a todo, al, todo a lo largo de esta línea de comunicación frente a la inminente interrupción. De esto. ¿Sí? Eh, aquí otro ataque, pero si no recuerdo mal, ahí aparecen eh, víctimas. Eh, eh, dos cositas más quería presentar de acá. Sí, ahí recordé lo que quería presentar. Eh, por momentos nosotros deliberamos sobre el porqué de mm, la parsimonia, de alguna manera, de los rusos cuando evidentemente aparecían las condiciones para que aceleraran, ¿sí? aparecían condiciones propicias para que realizaran, para que realizaran avances mayores y la decisión estratégica rusa determinaba avances muy lentos, muy consolidados, ¿sí? Bueno, esto de aquí ahora estas bombas, ¿sí? ya mostradas recién aquí este ataque aquí, todo esto geo referenciado, geolocalizado, esto aquí, a escasísimos metros de la cuña rusa, bueno, esto connota un riesgo enorme, ¿sí? Y esto representa una demostración de que los rusos finalmente comenzaron a acelerar, ¿sí? Estos ataques en esta zona, con bombas FAB, bombas FAB 500, FAB 1000, quizás incluso alguna FAB 1500, eh, tan cerca de las propias posiciones determinan que los rusos quieren finalmente despachar este asunto, determinar el final de la toma de Apdipka, aún corriendo el riesgo de un accidente. Recuerden que si sí, una de estas bombitas... Eh, por un error, sí, porque supuestamente estas bombas inteligentes con muchísima pros, eh, precisión, pero cayendo desde el cielo y con una capacidad de, de una onda expansiva enorme, por, eh, por error, una de estas, eh, no, no puede no, el movimiento de esto, bueno, sin querer, eh, sin querer, por un error, sencillamente, descienden un poquito más allá, ¿cuánto? Eh, de aquí hasta 200 metros, 200 metros, 300 metros más allá del objetivo afectados, alcanzados, muertos los propios soldados rusos. Así que finalmente en, este, en esta batalla Rusia aceleró con los riesgos naturalmente implícitos de, eh, de eso, ¿sí? de, de una operación con todo. ¿sí? No quieren que eh, de alguna manera las defensas rusas puedan restablecer el aire, restablecer la respiración, restablecer las posiciones. Quieren ahora sí. Todo, a todo o nada la conquista de, eh, de, de esta ciudad por aquí si no recuerdo mal las imágenes de unos eh, soldados en estas operaciones de avance eh, ciudad, 4, 4. truculento ya visto, 4. Sencillamente ahí los soldados sí, sí. cuerpo a tierra obedeciendo la orden de los captores. nada Ya ha visto el video, nada más, nada truculento sí, sí, ni nada. a las vidas de, de, estos soldados, de estos soldados capturados en los inicial, avances iniciales, ¿sí? en combate urbano. Bueno, evidentemente aquí eh, pudieron las defensas ucranianas eh, realizar la captura en esta zona fronteriza de un grupo de avanzada ruso. Sí. Eh, ¿Qué más de aquí? ¿Qué podemos presentar? Bueno, aquí los ataques rusos a las zonas por, ubicadas por debajo de las vías del tren, pero con drones y con la bueno, visualización de gente muerta ahí, así que se no lo podemos presentar. Esto, ah, esto, bueno, esto nada más y nada menos, eh, demoledores y demoledoras, esta es la confirmación de Deep State, este es el principal mapeador pro-ucraniano, aquí, aquí confirmado por ellos mismos. Sí, esto Aquí confirmado el avance, esta cuña, ¿sí? después de este avance, así, este avance eh, hasta las vías del tren y a partir de ahora, bueno, la lucha por la comunicación a través de estas únicas dos posibles vías de abastecimiento y de aquí a poco el fin de la operación. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, este es el lugar famoso de la operación de prensa, o bueno, operación de prensa seguro, si real o no, este es el famoso lugar de la banderita de, de, de ingreso aquí, de ingreso eh, a Abdipa, eh, donde la foto de excelencia hace más o menos un mes, bueno, cada vez más cerca de ese lugar los, eh, los avances rusos, a la vez siempre los ataques eh, a la zona. Esto ya lo presentamos a la zona industrial. Algunas novedades por aquí eh, interesantes. Esto sin video ni nada, pero según esta información, eh, una vez tomado esto por los rusos, habrían comenzado la evacuación de las pocas personas todavía, de los pocos civiles todavía en estas áreas. Sí. Eh, eh, resguardados naturalmente en los sótanos y los rusos no pueden determinar el porqué de esta gente todavía ahí, si voluntariamente o si los ucranianos los, los coaccionaban para que no abandonaran los sótanos de sus casas. Entonces los rusos, una vez hecho este avance, comenzaron inmediatamente con la evacuación forzosa de toda la gente todas las personas civiles ubicadas en los sótanos de cualquier casa en esta zona. Eso inicialmente retrasó un poquito las operaciones para Rusia, pero bueno, evidentemente no mucho porque ya presenciamos aquí los resultados. Sobre el sur, algunas cosas interesantes también. Por ejemplo, eh, un intento de contraataque, de contraofensiva de U Ucrania frente a... Este avance también determinante, súper importante. Aquí el video. Este un video eh, de... Eh, uy, quiero, estornudo, perdón. Eh, este un video de un, eh, un blindado ucraniano. Eh, bueno, lo presentamos. Ahí el avance <coughs> sin música. Alcanzado por... Eh, los rusos retroceden un poco, pero evidentemente eh, averiado es un Bradley, no, un vehículo blindado Bradley estadounidense. Eh, por cierto, los Bradley, a diferencia de los Abrams, sí participaron y participan en combates y evidentemente representan un buen vehículo, un buen vehículo blindado. Bueno, ahí una vez alcanzados por los rusos retroceden los ucranianos y abandonan este intento de contraofensiva en una de estas callecitas. Nada más que eso. ¿sí? Esto básicamente lo he visto recién, un intento de contraofensiva ucraniana por aquí, aquí la explosión del tanque y retroceden a la carrera los ucranianos. Eso por ahí eh, bastante importante. Bueno, por aquí confirmaciones de eh, la presencia rusa a través de ataques con drones ucranianos. Otra de las partes importantes sobre esta operación aparece en el sur una vez más, esto por aquí, quiebre de la ciudad en dos, bueno, pero una vez quebrada en dos, ¿sí? ¿Qué cosa? ¿Cuál es el próximo paso? Comenzamos con el análisis hacia adelante. Bueno, el próximo paso, esto, ¿sí? Esto lo último de todo, esta es la batalla final eh, recordando a, a Sobstal en Mariupol, ¿sí? Bueno, ahora claro, para la Esto, eh, esta zona defensiva de aquí retrocederá antes así que más o menos más o menos va a aparecer el frente en la parte sur de la ciudad más o menos plano así como este círculo como esta esfera pero claro a partir de entonces los rusos deberán también realizar avances desde el sur donde no pudieron hasta ahora ¿Sí? De lo contrario, no van a poder generar el embolsamiento de esto y, y aparece esta salida. ¿sí? Aparece una salida para, o una fuente de aprovisionamiento para la ciudad. Bueno, según, según, según los mapeadores rusos, ya habrían comenzado avances en esta dirección. Por eso este tanque ubicado aquí. Eh, algunos de... Esto si no recuerdo mal, de un mapeador, efectivamente. Eh, primero, un avance así va a generar el embolsamiento de otras de las posiciones defensivas de avanzada de Ucrania aquí. Si conquistan esto, básicamente, o abandonan la posición, o pronto un embolsamiento total y la destrucción de esta posición. Aquí más mapeadores. Eh, de aquí quería las imágenes de esto, por ejemplo. Eh, un segundito. Ah, esto. Pero bueno, vamos a presentar todo a la vez. Bueno, comienza entonces también para el ataque a la ciudad Rotan II, un avance en esta dirección. Por eso los ataques a esta zona de aquí, llamada la fortaleza. El otro día Fernando la presentaba, la fortaleza, por la cantidad de edificios soviéticos en esta zona de área, edificios muy muy duros, muy muy buenos como eh, defensa. Bueno, ya comenzaron ahí los ataques con FAB. Aquí un ejemplo de... a eso, un auto recorriendo el, las sobras de las calles, ¿no? los, los remanentes de calles en esta zona. Bombazo, caído ahí nomás. Bueno, sí, sí, realmente eh, yo también reaccionaría así con una carcajada porque la vida de esta gente, salvada de milagro. Atención al estado. Uf, tremendo. Un segundo más, esta gente 100 metros más adelante. Y muertos todos, obviamente. Interesante la caída de los escombros después, ¿no? De los restos de la, en el aire, ahí, ahora. De la explosión y la caída de, eh, bueno, sí, de humo, de, polvo de tierra de todo este, esto esto el adelanto estos bombardeos a esta zona el adelanto de la operación así y naturalmente así para el ataque a la parte sur de la ciudad eh, aquí otras imágenes también atención a esto está la llamada fortaleza y gracias a las estructuras casi indestructibles de los edificios soviéticos, estos edificios de placas. Bueno, gracias a eso todavía esto en pie y muy bueno como eh, posición defensiva, pero atentos a el grado de destrucción de esto, ¿no? Destruido por completo, inhabitable por completo para cualquier persona civil, naturalmente, ahí adentro. Eh, soldados metidos y demás no y incluso eh, bueno operadores de drones a menudo eh, demás qué más qué más podemos esto ya lo presentamos eh, quería presentar por último eh, el eh, informe de un eh, bloguero no no perdón no de un bloguero eh, pro ucraniano sino de un periodista pro ucraniano bastante conocido quizás ustedes lo recuerden, si no recuerdo mal, este de aquí. Sí, bueno, esto en ucraniano, pero yo aquí con una eh, traducción, si no recuerdo mal, eso. Eh, un posteo, una publicación hecha por el periodista propagandista Yuri Butusov. Eh, ¿Lo ¿Recuerdan, demoledores y demoledoras? En alguna, en, en alguna oportunidad realizamos, realizamos una mención a las publicaciones de este propagandista ucraniano. Bueno, eh, lo interesante de, eh, la, del reporte publicado hoy por este señor, un propagandista ucraniano furioso, bueno, pero evidentemente ahora aparece cerca de... Eh, el frente de contacto. Entonces, por eso la publicación de hoy de este señor para la defensa, esta es la traducción para la defensa de Abdipka, necesitamos ahora a todos los que puedan empuñar una ametralladora. El periodista ucraniano Yuri Butusov, que actualmente se encuentra en la situada Abdipka, comparte su desc concierto por la situación actual de las Fuerzas Armadas, así afirma que actualmente la ciudad está siendo defendida por todos los que pueden tener un arma en la mano, incluidos aquellos que no deberían hacerlo, es decir, reparadores, ingenieros y abuelos, eh, personal, eh, sí, de cocineros, transportistas, sí, esa la gente enviada actualmente por eh, el alto mando ucraniano, no las tropas de mejor calidad para esta defensa final antes de la caída de la ciudad, sino estos ataques de carne con cocineros, ingenieros, eh, conductores, gente mayor, eh, y no con los, las mejores tropas. También se destacó la llegada de una bomba rusa guiada al edificio de... Eh, eh, al edificio con los operadores eh, eh, de los drones en primera persona, en estos bombardeos recién mostrados en esos drones, en, con esos drones y con esas bombas. Bueno, aparentemente dentro de estas eh, estructuras, de estos esqueletos de los eh, edificios soviéticos, ahí adentro aparecía una unidad de operadores. De drones ucranianos, sí, ahí aparecía el cuartel, eh, bueno, el edificio colapsó, colapsó sobre sus cabezas, pero pudieron abandonarlo por un pasadizo, finalmente, a pesar de esa, esa es la ventaja de, estas, de la fortaleza de estos edificios, el edificio colapsó, pero no determinó la muerte de los operadores ucranianos de estos drones, abandonaron eh, su cuartel eh, por un pasadizo, pero esto, eh, según la información publicada por el propio Putusov, por un propio propagandista ucraniano, bueno, esto determina la, eh, sí, eh, los ataques, la existencia de ataques determina que efectivamente los rusos están realizando ataques con bombas, con cazabombarderos, con bombarderos, con eh, obuses de artillería eh, y con todas las fuerzas eh, rusas sobre estas eh, fortificaciones. Bueno, evidentemente... O según este, este señor, Butusov no generó la muerte de los operadores de drones, pero sí la destrucción de su cuartel de operaciones. Eh, ¿Cuál la lectura de esto, de estas declaraciones de Butusov? Eh, bueno, lo de los eh, operadores de drones en realidad representa un hecho eh, anecdótico en este caso, pero sí... En mi opinión presenta una enorme importancia esta información relativa a el envío de refuerzos de por orden del mando central ucraniano ¿sí? para la defensa de Avdipka al punto, a punto de su caída, bueno, el envío no de las mejores tropas, sino de olas de ataques de carne con soldados de segunda categoría, como un cocinero, como un transportista, como un ingeniero, como, una, como personas mayores. Bueno, para mí, eh, acá determinaron lo siguiente. A diferencia de lo sucedido en Bahmut, cuando Zelensky eh, determinó que eh, las mejores tropas, las mejores brigadas mecanizadas ucranianas realizarían la defensa hasta la caída del de último de los soldados y eso generó la destrucción de las mejores tropas ucranianas en esa defensa sin sentido de Bajmut, sin sentido en, el, en términos, en términos eh, militares. Bueno, para mí acá el alto mando político y militar ucraniano ya estableció que la ciudad aparece perdida, ya determinó que los rusos conquistarán de aquí a poco la ciudad. Por ende, en lugar de despachar ahora ante una situación desesperante, así comenzaba el posteo de este eh, señor Butusov, cualquier persona con la posibilidad de realizar un disparo de rifle debe ayudar. A la defensa por los terribles ataques rusos y la inminente caída de la ciudad. Y así comenzaba el posteo. Pero después, esto de, el, de que en lugar del envío de las mejores tropas están despachando a estas olas de carne, ¿sí? a gente sin mucha posibilidad de defensa, sencillamente para retrasar ¿sí? el avance ruso, retrasar la toma de la ciudad, generar desgaste, generar un desgaste adicional. Sí, un precio mayor a la ciudad, pero ya con la eh, convicción de que la ciudad aparece perdida y que por ende no quieren el envío de sus mejores tropas, por ende carece de sentido el envío de las mejores tropas a la muerte y por eso estos ataques de, estas oleadas de ataques de carne, simplemente para retrasar eh, lo inevitable. Una vez más... La posición ucraniana de alguna manera desenmascara el enorme desprecio por su propio pueblo, la falta de amor por su propio pueblo. Si la ciudad parece perdida, ¿para qué vas a despachar a gente sin formación militar realmente, solo para retrasar lo inevitable, solo para generar más desgaste a cambio de vidas humanas tiradas a la hoguera? Bueno. La única diferencia con Bakhmut, una vez más, en lugar de la defensa de lo inevitable, la defensa de una caída inminente con las mejores tropas en lugar del de desperdicio. Las mejores tropas mandada a gente del común. ¿sí? Esa es la publicación de Butusov. Eh, aquí podemos presentar también algunos videos por fuera del de eh, mapa como este de un pobre soldado ahí adentro. Esto es un soldado ucraniano. Hay un montón de ataques de alto calibre con FAPs. Veremos el desarrollo en los próximos días. Gloria a Ucrania, pero no muy convencido el muchacho. De fondo, las bombas. It's, en inglés, it's fucked up. Algo así como estamos cagados, ¿sí? estamos perdidos. Ahí de repente, uh, el silbido de una bomba en dirección a, hacia ese lugar. Vivo el muchacho todavía. Bueno, eh, eh, nos atacan con Fab, estamos cagados. ¿sí? Esa es la palabra, la traducción de los subtítulos en inglés de este soldado ucraniano hablando en la zona recién mostrada, ¿no? En la zona de, en toda esa zona de ataques. Eh, bueno, ya ha explicado el porqué de la zona esa, ha explicado bueno, los próximos pasos, etcétera, etcétera. Eh, sobre el, a propósito de las palabras de este propagandista eh, Butusov, quería presentar además algo adicional como elemento final, eh, porque en el caso de cualquier otra persona, un reporte de la situación desesperante y la denuncia de estos envíos de personal no formado para la defensa, solo como no dicho así por él. Esto sí reportado, el personal enviado no formado, no es cual nuestra interpretación. Bueno, realizan una defensa con esa gente porque no quieren realizar no quieren realizar una defensa con las mejores tropas, esa es nuestra interpretación, pero evidentemente esa es la única interpretación posible. Eh, si este, este reporte apareciese de alguna otra persona, si apareciese de un analista ruso, si apareciese de un analista ucraniano menos eh, radical, menos, eh, menos, sí, menos radical, menos violento que este Butusov, entonces, bueno, podrían aparecer dudas, pero el hecho que de este propio señor... Un propagandista furioso de Ucrania esté presentando la situación así, evidentemente, re representa una demostración de la, de la veracidad de este reporte y de que efectivamente la situación aparece insostenible. Y como demostración de el, lo furibundo de este personaje o de, la, de su posición pro-ucraniana de este personaje, aquí algo también de este señor Yuri Butusov en, el, en los inicios de eh, la guerra en Ucrania. Vamos a presentarlo por aquí. Esto como una demostración de que evidentemente no presenta ese informe con ninguna simpatía por los rusos, sino todo lo contrario. Esta, esto lo he vivido hace ya bastante tiempo, en el inicio de hace un año más o menos en un programa de debate en Ucrania, este, un diputado ucraniano prorruso, y él rechazaba, rechazaba la posición pro-ucraniana de Butusov y de otros en el programa. Y entonces esto, todo esto al aire, ¿eh? atención a esto, el grado de violencia y de, 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 de fanatismo de esta gente. Atención. ¿eh? Todo esto al aire. Tac tac. La, lo único, mi único conocimiento del ruso del ucraniano. Tac tac tac. Sí sí sí. Bueno, todo esto al aire. Eh, ese, el del cachetazo pegado a este muchacho y después con una buena paliza recibida de, de este muchacho de este, de este diputado. Después el diputado reaccionó con bastante fuerza. Ese, eh, eh, este señor. ¿Sí? Es este señor eh, Yuri Butusov, un fanático propagandista pro-ucraniano, muy violento, ultranacionalista. Bueno, él mismo está presentando desde el frente esta este reporte de una situación insostenible y del envío de eh, gente a la muerte solo para retrasar lo inevitable. Lo increíble de esto, eh, a veces en los, en, en los programas de la televisión latinoamericana, ante situaciones. Si armadas o no, en este caso evidentemente no armadas, inmediatamente realizan un corte para publicidad. Acá no, acá todo derecho al aire. La gente sentada ahí en, en la tribuna, los quieren separados, no pueden, agarrados ahí, trenzados a muerte. Yuri, Yuri, lo llaman al tipo para acá, ¿no? Ahí ahorcándolo. Atención a la cara de la, de la, de la, de la señora abajo, la de la traducción, la, del, el, la intérprete para eh, el lenguaje de señas, la cara. Amistad, no solo la televisión española y latinoamericana, vergonzosa, sino que la ucraniana también, ¿no? Bueno, ahí separados, finalmente. Van a recomenzar el debate después de esto. Todos machucados. Pizarro. Ahí, sí, bueno. ahí el, el moderador. Época de la pandemia. Bueno, así después recomenzaron en otros videos más largos. Presentan eh, el reinicio, el rebate el debate y los tipos todos magullados. Bueno, este es el señor del reporte con eh, este, 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 este estado de la situación verdaderamente insostenible para Ucrania. Así que si este violento ultranacionalista lo presenta así, evidentemente todo esto, todo esto, todo esto evidentemente real. Sí, demoledores, demoledoras, eh, recuerden acompañarnos con el like. Eh, vamos a realizar una... Pausa en las transmisiones mañana y pasado porque vamos a aparecer literalmente en el aire, vamos a aparecer en el aire volando de vuelta hacia Berlín. Y el viernes recomenzamos con una más que interesante charla con Adrián Celaya, con quien por cierto ayer participé, en, ayer participé en una interesante transmisión de negocios televisión. La presentamos aquí, si quieren recorran eso, porque. Eh, Deliberamos sobre el futuro de Ucrania y la situación después de los ataques de Estados Unidos en Irak y Siria, interesante también. Eh, el domingo, como siempre, las transmisiones, las charlas con Fernando y el sábado seguramente realizaremos una transmisión con análisis en vivo nuevamente, pero ya desde territorio europeo. Bueno, desde nuestra última transmisión desde Bogotá, Colombia. Un saludo a todos los demoledores y las demoledoras y hasta dentro de dos días. Un beso, los quiero mucho, chao.